Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ICEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Permítanme decirles que conocer el dominio filosófico es arduo, y el de la biología también. Pero introducirse en la filosofía de la biología conduce a un campo científico que solo podemos espiar. Para ese espionaje necesitamos ayuda. Y se la pediremos a nuestro entrevistado, a nuestro visitante, el doctor Guillermo Folguera, a quien le doy la bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Me gustaría iniciar esta charla con una pregunta personal. Leí que tu trayectoria fue un asunto vinculado más a los azares que a las causas. Utilizando esa distinción, las preguntas que te generan la biología y la filosofía, ¿son del orden del azar, de las causas o de ambos? Bueno, primero una aclaración respecto a por qué lo decía respecto a mi vida, ¿no? ¿Qué había detrás de eso? Cuando uno reconoce que la vida de uno, el azar tuvo algo que ver, uno reconoce que en el fondo uno es contingente. Uno pudo haber sido de otro modo. Ese descubrimiento que en algún momento uno descubre, que uno pudo haber tenido otros padres, uno pudo haber tenido otra profesión, uno pudo haber tenido otra pareja, es algo muy importante, muy significativo en la vida. Y bueno, entonces ahí sí voy a tu pregunta, con esta idea de contingencia, ¿no? Y me pregunto cómo son las preguntas de la filosofía de la biología y de la biología que abordo y qué tiene que ver la contingencia en ese sentido. Y tiene que ver muchísimo. Por ejemplo, una de las cosas que me fascinaron en su momento y que me acerqué a la biología primero y a la filosofía de la biología después, tuvo que ver con descubrir que la biología tal como la conocemos tiene poco de necesidad y mucho de contingente. Hay aves que vuelan, las aves no generan fascinación, pero el volar pudo no haber existido a lo largo y de hecho durante muchos millones de años no existió. Los perros ladran y tienen ciertas características, pero podrían no haber ladrado. Y lo más impresionante, en tanto nos preguntamos de nuestra propia especie, cómo somos, ¿no? Esa idea de cómo somos. Y tenemos características que podrían no haber existido. Cuando uno va de ese reconocimiento de la contingencia, de ese reconocimiento acerca de que la vida pudo haber sido de otro modo, así como nuestras vidas personales podrían haber sido diferentes. La filosofía de la biología tiene muchísimo de contingente. Tiene, de hecho, en su corta vida, y posiblemente a lo largo de la entrevista vuelva a este aspecto, la filosofía de la biología cambió muchísimo y se fue acercando a su objeto de estudio, si me permite, lo biológico, de maneras muy diferentes. Así que sí, efectivamente lo contingente atraviesa todos los campos del saber. Y decime, ¿dónde podemos comenzar a rastrear el origen de la filosofía de la biología? Mira, siempre
La pregunta por los orígenes es complicada, ¿no? O sea, cuando yo doy clase, soy profesor de Historia de la Ciencia en la Facultad de Exactas y Naturales, y cuando algún estudiante o algún estudiante me pregunta respecto al origen, siempre uno tartamudea, balbucea una serie de cuestiones. Es como, es realmente difícil. Está bueno. Sí. Eso antes de decir inventa. Claro, tal cual, tal cual. Es un tema que hay que reconocer, que es difícil reconocer los orígenes. En el siglo XIX y en el siglo XX uno encuentra muchos autores que uno podría reconocer como filósofos de la biología. Inclusive gente que no tenía nada que ver con la biología. O sea, uno puede encontrar en, no sé, en Immanuel Kant algunas reflexiones al respecto, en Nietzsche puede encontrar algunas reflexiones en ese sentido. Inclusive en autores que estaban preocupados por temas de ética, por ejemplo, como Hans Jonas, en la primera mitad del siglo XX tiene algunas reflexiones sobre el cruce de lo biológico y lo filosófico maravillosas. Ahora, en términos institucionales, si uno se pone un poco más, acota algunas caracterizaciones, yo creo que el origen institucional más claro es en la década del 70 del siglo pasado. O sea, tiene muy poco, estamos hablando de una disciplina que tiene 40 y pico de años, es algo muy reciente, con dos autores que fueron muy importantes, dos autores anglosajones, que fueron Michael Ruse y David Hall. Pero la filosofía de la biología nace con objetivos, según estos autores, muy restrictivos. Lo que busca, cuando uno reconoce a estos autores, están preocupados por dos cuestiones. Uno, por pensar, reflexionar críticamente en torno al pensamiento evolutivo. O sea, a un campo particular de la biología, que es un campo muy vasto, sus mayores preocupaciones vienen en torno al pensamiento evolutivo y al cruce con lo genético. Eso por un lado. Y por el otro lado, todas las reflexiones de la década del 70 de estos autores están preocupados en un punto, que tienen que ver mucho con la historia reciente de la biología, que tiene que ver con ayudar a reducir, que es un término técnico, pero bueno, por el momento permítanme plantearlo de ese modo, reducir lo biológico a las teorías físico-químicas. O dicho de otra manera, ver si se puede explicar lo que nos pasa a los seres vivos usando teoría física-química. Yo creo que ahí está el origen, un origen reciente, pero que sin embargo desde entonces mudó mucho, cambió mucho sus objetivos iniciales. Guillermo, ¿coincidís con la idea según la cual, escuchándome se me ocurre, coincidís con la idea según la cual la filosofía de la biología generó o planteó un cambio en la filosofía de la ciencia centrada en la física? Sí, la verdad que sí. Fíjate que en la primera etapa, Juan Carlos, uno... Te preguntaría entonces por qué. Claro, claro. No, sí, es una buena pregunta. La primera etapa, uno encuentra un intento de correspondencia. Es muy importante para entender lo que fue el paradigma reduccionista, un libro ya clásico de la década del 40, que fue Que es la vida, de Schrödinger, donde Schrödinger lo plantea en estos términos. Dice, hoy no podemos explicar, está hablando creo de 1943, hoy no podemos explicar los fenómenos de la vida, pero los vamos a poder explicar con el tiempo. Ahí se genera un paradigma llamado reduccionismo, y como te comentaba en la pregunta anterior, Juan Carlos, en la década del 70 la filosofía de la biología intenta ajustar y ayudar para reducir lo biológico a lo físico-químico. Eso rápidamente vira, eso rápidamente encuentra algunos cambios. Hay una persona muy importante, un investigador de la biología que fue Ernst Mayr, que en la década del 80 pone un freno a esta estrategia, dice lo biológico es uno, plantea el llamado autonomía, la idea de la autonomía de la biología. Tiene algunos libros muy importantes que vale la pena recordarlo, como ¿Por qué es única la biología? Esa, una idea de lo biológico para ser comprendido va a tener que acudir a sus propias leyes. Fíjate que ahí ya se da un primer quiebre acudiendo a tu pregunta. Un alejamiento respecto a la física, una cuestión de que la biología puede efectivamente dialogar con la física y con la química, pero que tendrá sus propias leyes. A esa etapa que se da muy claramente en la década del 80 y 90 hay que sumarle una etapa más reciente que a mis ojos generó una fascinación y que fue cuando yo me empecé a acercar a la filosofía de la biología, que es cuando la filosofía de la biología, además de preguntarse acerca de sus propios campos, sus propias áreas y además de multiplicar
esta cuestión que planteábamos al comienzo de preocupaciones en torno a lo evolutivo y lo genético empieza a incorporar preocupaciones en torno a la biología molecular, preocupaciones en torno a las neurociencias, preocupaciones en torno a la fisiología o la ecología, empieza a ser un nuevo cruce que es dialogar con otros campos. Entonces, por ejemplo, comienza a dialogar con la ética, que es un punto fundamental para comprender actualmente la filosofía y la biología, empieza a dialogar con el feminismo, ¿no? Que hay grandes exponentes actuales a nivel mundial que generan ese cruce, por ejemplo, importantes investigaciones en México. Y entonces la filosofía y la biología se ha vuelto un campo, por un lado, como preguntabas, donde ya no corresponde exactamente con la filosofía y la ciencia y con ese ajuste con el resto de las disciplinas a la física, y donde también está preocupada en cómo dialoga la ciencia, en este caso la biología, con otro tipo de problemáticas sociales o ambientales. Los entendidos en la materia aseguran que la biología avanzó tan rápidamente que generó problemas conceptuales y metodológicos, de interés para los biólogos y también para los filósofos. ¿Esto es así? Sí, yo no sé si explicarlo. Sí, la primera respuesta es sí, efectivamente la biología ha generado ha tenido una dinámica a lo largo del siglo XX, ¿no? Y una aparición y multiplicación de nuevos campos que evidentemente ha sido de gran interés y atracción para un montón de metadisciplinas, entre otras cosas la filosofía. No solo eso, ¿no? La antropología también ha reflexionado, hay áreas como la antropología de la ciencia o la sociología de la ciencia que también piensan campos sobre lo biológico. Yo agregaría dos puntos a tu buena pregunta. Un tema, primero una pregunta respecto a si qué lugar tuvo la velocidad en eso, ¿no? Vos preguntabas efectivamente cambios y multiplicaciones y proliferaciones que se han dado de manera muy acelerada. Yo creo que esa necesidad de pensar las áreas, no solo en términos del área misma, sino en términos de áreas que nos ayuden a repensar, se da siempre, o por lo menos se tendría que dar siempre, ¿no? Entonces, siempre es útil que nos mire un antropólogo, un sociólogo, un filósofo. Enriquece el área. Eso es una de las cosas que desde el grupo de investigación al cual formo parte intentamos poner en juego diversas disciplinas. Yo creo que ese es un punto importante. Y después, yo creo que la propia dinámica de la biología se ha vuelto de mucho interés, además de por la velocidad, por cómo incide en nuestra vida cotidiana. Eso es uno de los puntos importantes. O sea, independientemente de que tomemos conciencia o no, la biología hoy incide en quiénes somos, en qué comemos, dónde vivimos. ¿Puedes reflejar? Te iba a pedir justamente eso, en algún ejemplo, ¿cómo incide la biología en nuestra vida cotidiana? Bueno, en la segunda mitad del siglo XX, con la aparición de lo que se llama tecnociencia, previamente se llamó Big Science, ¿no? Esta idea de ciencia grande, la biología fue uno de los modelos de saber que involucraba grandes proyectos. Tres de los grandes proyectos que, de alguna manera, el pensamiento asociado a las ciencias de la vida tuvo que ver fue la Revolución Verde en la década del 70, cambios en modelos productivos, la aparición de un tipo de cultivo industrial, ¿no? Que eso, todos los que vamos a la verdulería y compramos tomates sabemos de qué estamos hablando. Un tipo de cultivo a gran escala que afectó nuestro tipo de vida, que evidentemente presenta virtudes respecto al volumen de lo producido, pero necesario de ser discutido qué tipo de virtudes reales genera nuestra vida cotidiana. Después, proyectos como el proyecto Genoma Humano, ¿no? En la década del 90, con la cuestión de secuenciar los genes a los cuales nosotros tenemos, cruces con campos como los organismos genéticamente modificados, los llamados transgénicos, que también eso incide en nuestra vida cotidiana. ¿Incide cómo, Guillermo? Porque hay mucho mito, claro, en relación a eso. Bueno, es un punto importante. Yo acá, el primer punto, en particular con los transgénicos, me estás preguntando, sí, ¿no? Porque cada uno de estos campos tiene sus particularidades.
Primero yo creo que con el tema de los transgénicos, que recordamos que es se genera un producto, en los casos que yo estoy hablando son vegetales. La soja es un caso. La famosa soja, resistente a glifosato, al cual se le modifica una determinada secuencia de nucleótidos tratando de, entre comillas, otorgarle algún tipo de propiedad a la planta. En el caso de la soja que hiciste referencia, tiene que ver con la resistencia al Roundup o glifosato, que es un herbicida. ¿Cómo eso impacta en nuestras vidas cotidianas? ¿Qué tipo de efectos tiene? La verdad, cuando participo en los debates, el primer punto importante es no se sabe a ciencia cierta. Y eso es lo grave. Y eso es lo que uno tiene que mirarlo con cierto recelo. No se sabe a ciencia cierta significa uno puede creerle a aquellos defensores y decir, bueno, no va a pasar nada. La verdad es que tenemos un montón de ejemplos de casos donde no se sabía a ciencia cierta. Hay un caso emblemático, doloroso, que Argentina no necesariamente parece haberle pegado de lleno, pero que en Europa fue muy emblemático y que dejó marcas imborrables, que fue el mal de la vaca loca, ¿no? Y ahí tenías un buen ejemplo de no se sabe, ¿no? ¿Qué podía pasar si se le daba a la vaca cerebro de oveja? Y bueno, pasó que se descubrió la teoría de los priones y la famosa cuestión de los cerebros espongiformes y cientos de personas murieron en Europa, en España, en Inglaterra. Con el caso de los transgénicos, es difícil saber las consecuencias que tienen. Hay algunos elementos que son alarmantes. Una tiene que ver con, desde mi perspectiva, una tiene que ver con la falta de estudios de poco cuidado. Argentina escribe una ley en la cual la Ley General de Medio Ambiente señala el principio de precaución, con lo cual, si no hay certeza de algo, hay que actuar con el principio de precaución, con lo cual eso se tiene que suspender hasta demostrar que eso no genera daño. Eso en el caso de los transgénicos no está saldado. Se apela, no quiero llenar cuestiones técnicas, pero se apela a algo llamado principio de equivalencia sustancial, que es una especie de presupuesto que químicamente habría analogías. La verdad que hay estudios en Brasil de autores que respeto mucho, también del campo de la filosofía de la química, en este caso, autores que señalan que ni siquiera el principio de equivalencia sustancial se rige con el tema de los transgénicos, con lo cual se da un escenario, si no de alarma, que realmente tendría que ocupar la agenda de la discusión social, no solo hacia adentro de la comunidad académica. Y además, agrego, y con esto finalizo la respuesta, o por lo menos dejo abiertos ciertos cánones generales, el volumen de transgénicos que estamos consumiendo. Estamos consumiendo muchísimos, por ejemplo, en el caso de soja, consumimos muchísima soja. La consumimos no solo cuando alguien come una milanesa de soja, la consumimos cuando tomamos café, cuando comemos un caramelo, cuando un chorizo, o sea, por ejemplo, la lecitina de soja se está usando a muchos volúmenes, y ese es un tema que en lo personal me preocupa triple. Me preocupa como ciudadano, me preocupa como persona que se formó en biología y me preocupa cuando pienso críticamente de mi práctica filosófica qué tipo de consecuencias puede generarse, ¿no? Los problemas que investiga la biología son también problemas filosóficos, pero te pido si me lo contestás después del corte. Perfecto, sí, claro. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos.
Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda. Porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto. Y en el caso de ICEL TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ICEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Guillermo, antes de irnos al corte te preguntaba si los problemas que investiga la biología son también problemas filosóficos. Es una buena pregunta. Voy a animarme a decir sí, sí y no, ¿no? Como responde típicamente a veces los filósofos, voy a hacer uso de esa ambigüedad. ¿En qué sentido sí? Efectivamente, por ejemplo, en el campo particular de la filosofía de la biología, que es el tipo de reflexión filosófica que yo hago, hay algunas, inclusive, definiciones en torno al área que dice que filosofía de la biología y biología teórica, o sea, biología sin necesariamente manipular organismos y compañía, son indiferenciables. Así que desde esa perspectiva, cuando uno lee muchas veces un filósofo de la biología, perfectamente podría pasar por un biólogo, en tanto si usa bien los conceptos. Con lo cual la respuesta es afirmativa y tomaría, ese filósofo de la biología, tomaría algunas preguntas de la biología para ser abordadas. ¿Quiénes serían los filósofos de la biología en la actualidad? Bueno, es un campo disciplinar, como todo campo disciplinar tiene sus particularidades, instituciones. En Argentina hay algunos grupos. Yo creo que somos 4 o 5 grupos de diferentes dimensiones. En Brasil también hay un puñado. En general son investigadores que de muy diversa pertenencia institucional que provienen también de áreas diferentes. O sea, uno encuentra investigadores de filosofía de la biología que vienen propiamente de formaciones filosóficas, pero también hay mucha gente que viene de la biología, de diferentes formaciones, e inclusive autores que vienen de otro tipo de humanidades como antropología, sociología. Y en ocasiones uno encuentra también algún que otro autor que proviene de la física, interesado por temas. ¿Y en esos grupos cuáles son los temas de discusión de la filosofía de la biología hoy? Bueno, viste que antes cuando me preguntaste, Juan Carlos, la historia de la filosofía de la biología, yo dije la filosofía de la biología nace pensando en temas evolutivos y después se va a ir diversificando. Bueno, lo que uno encuentra en la actualidad es una pluralidad absoluta de temas. Sigue habiendo mucho interés en la filosofía y la biología evolutiva, pero los temas también han incluido temas como filosofía de la biología molecular, uno reconoce muchos grupos en torno a eso, filosofía de las neurociencias se está ocupando, una reflexión muy marcada, sobre todo por la expansión que tienen actualmente las neurociencias, que se han extendido a temas como educación y hablar el diálogo con las farmacéuticas y con la llamada industria de la salud, ¿no? con todo lo que eso puede significar. Así que por un lado, para responderte, Juan Carlos, se investigan muchos subdisciplinas de la filosofía y la biología de diferentes campos, de la ecología, de la biología molecular, etc. Pero junto a eso, que en el fondo es la filosofía reflexionando conceptualmente sobre la propia biología, uno reconoce investigaciones en las cuales se inscriben gran parte de las investigaciones que hacemos dentro del grupo de investigación del cual formo parte, una búsqueda, un intento de comprender el diálogo ya social entre la filosofía, la biología, la sociedad y la naturaleza. Entonces, y con cruces muy complejos como con ética o tecnología. Entonces, en esa hibridez
donde muchas de las reflexiones actuales de la filosofía y de la biología parecen dirigirse. Ya no solo pensando, por ejemplo, no sé, pensando el concepto de la vida, qué es la vida, qué significa, cómo lo usa la biología molecular, sino también acudiendo a qué pasa, por ejemplo, en nuestra sociedad, cómo eso incide, qué pasa cuando, por ejemplo, las neurociencias dialogan con una farmacéutica y llevan a tal producto al mercado, o como con la pregunta anterior, qué pasa cuando alguien de la sociedad consume un transgénico, qué dice o qué tiene para decir la filosofía de la biología. En alguna oportunidad aseguraste que decir que la ciencia tiene que resolver todos los problemas es pernicioso. ¿Por qué lo es? Sí, a algún colega no le gustó, ¿no? Eso, a veces la ciencia cae en algunos, en alguna mirada crítica respecto a poner limitaciones a la propia práctica. Yo creo que cuando uno piensa más allá de nuestros propios ombligos y nuestros propios deseos, yo empecé, mi primera formación fue en biología, empecé la carrera en el 96-97, yo también tenía todo un afán por tratar de aplicar la biología a todo lo que veía. Con el tiempo uno empieza a reconocer, y yo creo que es una buena práctica, entender que los discursos que aprendimos y que aprendemos tienen un dominio de aplicación y no otro, ¿no? Y que a veces hasta es mejor callar que hablar. Yo eso también, todos en una reunión agradecemos a veces cuando alguien no habla en exceso y decide llamarse al silencio. En el caso de la biología es igual, y en el caso de la ciencia, yo a veces veo que hay problemáticas, hay problemas, de los cuales la ciencia puede llegar a tener algo para decir, pero donde hay otras soluciones y saberes no científicos, sin que esto sea algo negativo, simplemente saberes que no tienen una matriz científica, no tienen una estructura epistemológica, no tiene un origen, no tiene una institucionalidad y que parece remediar mucho mejor el problema. Pongo un ejemplo para que se vea más claramente. En los últimos años, por ejemplo, una de las cosas que trabajamos en el grupo tiene que ver con los desórdenes mentales, los llamados desórdenes mentales, y una de las cosas que se diagnosticaron en los últimos años y que en Argentina también ha tenido una prevalencia alta, tiene que ver con el llamado trastorno de déficit de atención. Chicos que van entre 4 y 17 años, muy variados, hombres y mujeres, a los cuales se les diagnostican, a partir principalmente a nivel de las instituciones escolares, que no prestan atención en sus escuelas, en sus colegios. Y entonces, fíjate, ahí acude el saber especialista. Y uno de los campos que entra en diálogo justamente con eso tiene que ver con las llamadas neurociencias, las cuales lo biológico tiene mucho que ver y que parecen acudir y estudiar los desórdenes de estos chicos. Cuando uno se pone a estudiar, y eso lo hemos hecho dentro de nuestra línea de investigación, ¿qué dice la biología? ¿Cómo dice la biología? La verdad que por momentos dan ganas de preguntarse esto, ¿por qué abordamos el problema de este modo? O dicho de otra manera, por ejemplo, las neurociencias terminan reduciendo la situación de un chico o de una chica que no presta atención en la escuela a los niveles de dopamina, no importa, un neurotransmisor que tiene ese chico o esa chica. Y nosotros, cuando estudiamos ese campo, nos preguntamos, bueno, saquemos a las neurociencias, saquemos a la biología, ¿qué otros campos tienen para hablar? Y claro, descubrimos que está la psicología, está la sociología, pero además están otro tipo de saberes, ¿no? De los cuales, por ejemplo, lo biológico es torpe. Y esto lo digo como biólogo, es torpe. O sea, para comprender, para que lo biológico comprenda lo que significa un chico o una chica creciendo en la casa, es extremadamente torpe. Uno va al trabajo biológico y se pregunta, pero este nene, esta nena, ¿le pasó algo, por ejemplo, en la casa? Y no aparece. Vos lees el trabajo científico y no aparece. O comió bien ese día. O el papá le pegó. Y entonces, acudiendo a ese tipo de preguntas, y no solo
actuando de manera descriptiva, sino preguntándose prescriptivamente qué sería lo mejor para este chico o esta chica. Darle Ritalina, que es una droga que se le suele dar a estos chicos y a estas chicas, que además genera comportamientos absolutamente negativos. Lo único que genera es que el chico y la chica no molesten en clase, entre comillas, no molesten. Eso sería lo mejor. Sigo con el ejemplo del trastorno de déficit de atención, pero para que se entienda bien mi reflexión. Recuerdo un trabajo de una antropóloga, justamente de la ciencia, que analizaba la caracterización que se le daba al trastorno de déficit de atención, ¿no? Se le daba una serie de descripciones. Y a la conclusión que llegaba este antropólogo decía, en el fondo, la descripción del chico o la chica que tiene déficit de atención es la definición de niñez. Yo tengo dos hijas, ¿no? Alma y Uma, que tienen 7 y 3 años respectivamente, y yo miraba la caracterización y mis hijas encajan perfectamente. Digo, si yo intento que mi hija Uma me escuche durante 2 horas decir algo, si no soy lo suficientemente ágil, si no soy lo suficientemente vivo, si no soy lo suficientemente cálido, no me va a prestar atención, ¿no? Entonces, yo creo que a veces, y para terminar de responderte, Juan Carlos, a veces tenemos que ser capaces los científicos, como todo campo, de poder callarnos y de poder escuchar otros tipos de aportes. Yo creo que es una muestra de sabiduría entender los límites de lo poco que sabemos, ¿no? Es llamativo como, o la forma en que ciertas expresiones se reiteran, se repiten en los discursos académicos. Dos de ellas son la reflexión crítica y la reflexión ética. ¿Los adjetivos diferencian la reflexión o estamos ante dos formas de decir lo mismo? Una linda pregunta. Primero, uno esperaría que los adjetivos ni siquiera hagan falta, ¿no? Que una reflexión sea crítica, no mi deseo, siempre se me mezcla el deseo. Uno esperaría que una reflexión sea crítica y uno esperaría que una reflexión sea ética, ¿no? Si yo lo pongo en términos formales y me lo preguntan en la facultad, esa pregunta, la primera respuesta rápida, sin pensarla, no, son cosas diferentes o no necesariamente son coincidentes. La reflexión crítica no necesariamente incluye la dimensión ética y yo puedo hacer una reflexión crítica respecto a una teoría y solo mantenerme en el nivel llamado epistémico y preguntarme si esa teoría es coherente o si no presenta contradicciones. Mientras que una reflexión ética pareciera que tiene que ver con una relación con si está bien o mal lo que yo hago, o si genera algún tipo de bienestar o malestar sobre un otro, ¿no? Entonces, no necesariamente son coincidentes. Eso como respuesta automática que te daría Juan Carlos. Pero también miro con sospecha mi respuesta y me pregunto hasta qué punto no tendrían que tener algún tipo de diálogo. Y ahí me acuerdo un libro que fue en su momento muy afamado y yo creo que actualmente tendría que ser más leído, que es El hombre unidimensional de Marcuse. En el capítulo 6, Marcuse, un gran pensador europeo, un libro de, creo que es de la década del 60, del siglo pasado, Marcuse señala y dice, por ejemplo, respecto a la práctica científica, hay un olvido del para qué. La práctica científica se ha quedado en la descripción de ciertas cuestiones y no introduce en su accionar la finalidad. Uno podría decir, bueno, pero el rol del científico, justamente, usando el tema de la reflexión, es reflexionar críticamente sin preguntarse el para qué, sino meramente el cómo, ¿no? Entonces, o por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, un neurocientífico simplemente describe el comportamiento cerebral, por ejemplo, el cerebro, que tiene un chico que tiene un comportamiento que se ajusta, según las normas del DSM-5, al trastorno de déficit de atención. Y sin embargo, en el capítulo que señalo, Juan Carlos, Marcuse dice, siempre hay un para qué. Siempre hay un para qué. Siempre, aun cuando yo describa, aun cuando el científico en cuestión sea un científico muy riguroso, aun cuando siempre hay un para qué, esté oculto o esté descubierto. Y entonces, ¿y por qué nos importa? ¿Y por qué lo traigo a cuenta? Porque ese para qué
es algo que tiene mucho que ver con la reflexión ética y tiene mucho que ver con la reflexión política. Y nos introduce a una cuestión fundamental, que es que la práctica científica, cualquiera sea esta, necesariamente tiene dimensiones éticas y políticas con las cuales se embebe. No solo, el científico no es solo alguien que dice algo acerca del mundo y describe algo acerca del mundo, sino que también tiene finalidades, sean ocultas o sean explícitas. Esto que estoy señalando a muchos colegas les choca, les molesta, y creen que uno está equivocando categorías. Y yo creo que son discusiones necesarias a la luz de una sociedad en el 2017 de introducir y a la luz de pensar cómo vivimos, ¿no? Cómo vivimos nosotros. Háblame de la producción del conocimiento. Sí. Me interesa saber en qué ámbito se genera más allá del científico y el académico. Y si el saber filosófico tiene un correlato de aplicación como lo tiene la biología. Bueno, a ver, son dos preguntas en una bravas. La primera, yo acá difiero con algunos colegas. Algunos colegas ven que la producción científica excede a las instituciones y que la sociedad siempre tiene producciones científicas. Yo no creo eso. Yo creo que la historia de la ciencia es una historia muy institucionalizada. La ciencia tiene reglas muy precisas, y con esto no estoy diciendo algo necesariamente virtuoso, tiene modos de legitimación muy precisos, por ejemplo, a través de las revistas. Con lo cual, me cuesta ver producciones científicas por fuera de las instituciones y en otros lugares sociales que no sea la academia. Esto que acabo de decir, me importa mucho que no sea malinterpretado en los términos que no es que piense que el saber solo se produce en la academia. Lo que estoy diciendo es el saber científico. Que no es lo mismo. Efectivamente, creo que el saber se produce en todos los estratos sociales, en todos los ámbitos. Y justamente a lo que abono es la idea de una ciencia que restrinja su dominio de discurso y su alcance y que sea capaz de reconocer la importancia de los otros saberes. Si yo, por ejemplo, como hemos trabajado un tiempo, si yo quiero hablar de pesca, ¿cómo no voy a tener en cuenta al pescador artesanal? ¿Qué tiene para decir, por ejemplo, un limnólogo o un biólogo marino respecto a la pesca? Parece poco respecto al saber del pescador artesanal. O si yo quiero hablar, por ejemplo, de la parte agraria, antes hablábamos de los transgénicos, ¿cómo no voy a tener en cuenta la mirada del agricultor? Ya no te digo del agrónomo, te digo del agricultor, del que tiene los pies en la tierra, de aquel que tiene cuatro generaciones plantando papa en un lugar o plantando con una huerta, dando de alimentar a sus hijos. ¿Cómo no lo voy a tener en cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que tenemos, tratar de ubicar a la ciencia como un saber con sus reglas, que las tiene precisas, que todos los que nos hemos formado en ciencia tenemos que aprenderlas, tenemos que aprender a escribir un manuscrito, un texto científico, evaluar con los pares, tiene reglas que a veces nos gustan más, a veces menos, pero son reglas determinadas, precisas. Pero reconocer otros saberes y poner a dialogar todos esos saberes en torno a problemáticas, ya no mirándose el ombligo del discurso científico. La segunda parte de la pregunta acudía a un tema espinoso, que es hasta qué punto el saber filosófico se aplica a otros dominios. Yo me he movido en ámbitos académicos muy restringidos, con lo cual estrictamente no sé para qué, entre comillas, están usando la filosofía hoy. Me han comentado que hay filósofos ayudando en estrategias de publicitarias, por ejemplo. Los filósofos estamos muy ejercitados en nuestras carreras. Yo me formé en la Universidad de Buenos Aires, ahí hice la licenciatura en filosofía.
Me formé mucho tratando de entender qué dice una persona, cómo lo dice, cómo arma una estrategia argumentativa, qué presupuestos tiene. Así que me imagino que debe haber filósofos en muchos campos decodificando discursos. Pero la verdad es que tampoco es un campo que yo estudié demasiado y me limité mucho a la parte de la academia y a la interacción con problemáticas sociales. Así que la segunda parte de la pregunta no me animaría a responderla a ciencia cierta, ¿no? Desde afuera del campo científico tengo una mirada romántica. Imagino, pienso a la ciencia alejada del mercado y cercana a la sociedad. Si querés, próxima al hombre. ¿Debo modificar esa mirada? Yo la complejizaría, ¿no? Yo la complejizaría porque yo comparto, Juan Carlos, la mirada romántica. Como comentaba antes, empecé la carrera de biología en su momento con mucho de esa mirada romántica. Me gustaban los dinosaurios. Quería estudiar la historia de la vida, ¿no? Era como... quería hacer un bien social, me imaginaba. Cuando uno va a la historia de la ciencia, la historia de la ciencia reciente, estoy hablando después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? O sea, ya y entra a finales de la década del 40, encuentra hitos que no podemos soslayar. Uno que encuentra es el proyecto Manhattan, un proyecto en torno a la elaboración de la bomba atómica, con físicos involucrados fuertemente en la elaboración de esa bomba atómica. Fíjate, una ciencia de mucho prestigio, junto con ingenieros, con algo que va a terminar repercutiendo no solo la muerte de millones de personas con Hiroshima y Nagasaki, sino una cuestión geopolítica muy compleja con lo que va a ser la Guerra Fría. Junto a eso vale otro hito histórico, que es un discurso que Truman, presidente de los Estados Unidos, creo que en 1949, hace frente al Congreso, donde ahí marca la importancia de entender que la ciencia y la tecnología tienen mucho que ver con lo geopolítico y con lo que viene a partir de ahí. Si uno toma todo eso y lo conecta con esto que hablábamos antes, la revolución industrial, el proyecto genoma humano, etc., empieza a comprender que la ciencia y la tecnología no son meros intentos por mejorar la calidad de vida de las personas. Ha tenido mucho que ver con lo que comentaba antes de lo geopolítico y lo que comento y quiero terminar de introducir ahora con el mercado, como vos planteabas. Y entonces encontrás diálogos, por ejemplo, entre la biología y la biotecnología, entre la biología y la nanotecnología, o entre la biología y la industria farmacéutica, donde la biología se dirige básicamente a la producción de productos para el mercado, sea un transgénico, sea ayudar a producir un determinado fármaco, sea no sé, un organismo con ciertas propiedades. Y entonces, y esto para terminar de responderte, Juan Carlos, en un diagnóstico de la biología actual, yo creo que conviven las dos cosas. A veces cuesta, uno encuentra a personas que miran desde afuera la academia, inclusive a personas de adentro, y cuesta, rápidamente soslayan esa hibridez. Uno encuentra, por ejemplo, en el caso particular de Argentina, una tradición muy fuerte con lo europeo, y una mirada más romántica en los términos que vos planteaste. Algunos académicos bien intencionados, en el sentido de que no hacen el cruce necesariamente con lo ético, pero están buscando aportar saberes que, independientemente si a uno le gustan más o menos, desarrollan en su laboratorio, generan trabajos científicos, lo publican a nivel local, regional o internacional. Y uno encuentra otro tipo de vínculo con la ciencia, que es una ciencia para el mercado, una ciencia como modo de hacer negocios, y acá es importante la referencia local. El actual ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, también ministro de la gestión actual, el único ministro que continuó entre la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, tiene un discurso mucho más vinculado a este segundo tipo de ciencia. Una ciencia para el mercado, una ciencia para generar productos y generar en ese sentido divisas, dinero que después aporten. Y yo creo que es uno de los puntos, Juan Carlos, que vos introducís, que también nos debemos un debate interno, hacia adentro de la ciencia y externo con el resto de la sociedad. ¿Qué ciencia queremos? ¿Cómo eso repercute
en nuestra calidad de vida y en la naturaleza, ¿no? ¿Sabés que luego de cursarte la invitación para este programa, supimos que escribiste un libro con Paula Bombara? Ella estuvo con nosotros en este mismo espacio. Contanos cómo fue esta experiencia. Fue una experiencia hermosa y fue el texto más difícil que a mí me costó realizar. Y estoy comparándolo con textos en otras lenguas, en inglés, etc. Todas las virtudes que tiene el texto son de Paula y de Ignacio, no mías. Y los defectos son realmente míos. Es el día de hoy que es un texto que me sorprende los errores que tuve. Digo, es un texto del cual he aprendido mucho, ¿no? Para ser totalmente genuino en mi respuesta. Por ejemplo, es un texto que en su momento lo pensamos con Paula para chicos de 7, 8, 9, 10 años. Lo miro ahora y yo creo que estoy al límite de no entenderlo, ¿no? Entonces, no estoy haciendo una buena promoción del libro, pero la verdad es que también quiero ser sincero respecto a eso. El libro fue una experiencia maravillosa. Relacionarse con una gran escritora como Paula fue una experiencia muy linda, en la cual pensar en un chico. Yo en su momento... mi pareja actual, Carolina, estaba embarazada de mi hija Alma, con lo cual pensaba mucho en torno a cómo me gustaría, qué me gustaría decirle a mi hija en torno a la evolución. Y lo escribí mucho pensando en eso. Paula, por suerte, logró transformar una piedra, un bodoque, en algo comunicable y donde los niños y las niñas en cuestión puedan sacar algún tipo de dialogar con la obra. Y yo creo que otra cuestión maravillosa del libro tiene que ver con el aporte de Ignacio, que es pintor y no ilustrador. Y eso significaba, el encuentro con Ignacio fue una maravilla, donde Ignacio dejaba volar su imaginación y realmente mejorar el texto a través de pintura. Yo creo que el trabajo con ellos dos fue realmente maravilloso, ¿no? Para cerrar, Guillermo, sí. Te pido, y lejos de hacer futurología, te pido un contenido para este título, Perspectiva de la filosofía de la biología. Sí, futurología no puedo hacer. ¿A dónde va un campo disciplinar? Siempre es complicado, ¿no? Es algo muy difícil. Y varias veces durante la entrevista se me mezclaba el deseo, ¿no? ¿Cómo me gustaría? Entonces me atrevo a esa respuesta. ¿Cómo me gustaría que sea la filosofía de la biología? Me gustaría una filosofía de la biología que dialogue mucho con los problemas sociales y ambientales y que tenga la capacidad, que tenga la posibilidad de hacer la pausa, de sacarse un poco el vestido de lo académico y de escuchar otros saberes y de no ajustar el mundo a nuestras manos, no ajustar, no tapar el sol con la mano, sino realmente preguntarse qué pasa de las perspectivas. Por ejemplo, una filosofía de la biología que se pregunte cuáles son las preocupaciones sociales o ambientales, locales y regionales. Y cómo podemos ayudar y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones y de la naturaleza. Es ahí donde pongo. Para eso, y ahí me acerco un poco más a responderte, se tienen que seguir acentuando aspectos que se han dado estos años. Se tiene que dar un cruce con lo epistemológico, pero también con lo ético, con lo político, con corrientes como el feminismo, con problematizaciones desde, por ejemplo, de la ecología política, embeberse de áreas diferentes y aceptar la diversidad, que eso es algo que la filosofía hace mucho mejor que la ciencia. La ciencia, por la propia dinámica que tiene, toma en general la diversidad de manera negativa. La filosofía la enriquece más. Hoy la filosofía y la biología tienen una diversidad interna de preocupaciones, de tradiciones y sobre todo de experiencias que yo creo que tenemos que aprovechar y que espero que el área tenga la madurez de aprovecharlas. Gracias, Guillermo. Espero que hayas estado cómodo. Muchísimas gracias. Sea a todos. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida.